uno de los criterios se toma en cuenta la distancia de visibilidad de parada, ¿ya? Que veremos hoy. Aquí hay dos personas más que quieren entrar, ya quieren entrar más. Ya estamos en 37. 37 tenemos de alumnos, va a ser menos 13, menos 2. Entonces esperemos un poquito más. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta de este tema o de otro, con todo gusto. Ayer, no, hace dos o tres días me ha entregado notas un segundo grupo, ¿ya? Me falta uno todavía. Entonces, yo este fin de semana voy a terminar de calificar. Son tantos ustedes y todavía hay algunos que han entrado así sin estar registrados, ¿no? O sea, yo los voy a ir eliminando. Pero bueno, en todo caso, después les comentaré. Mañana les voy a poner una práctica sobre curvas verticales. Ya estamos ahí avanzando, entonces pueden hacer los ejercicios propuestos de su libro, ¿no? Para ejercitar. Es lo que yo quiero, que hagan ejercicios. Porque si no hacen ejercicios, no les va muy bien en el examen. Pues, en cambio, si hacen ejercicios, están preparados, ¿ya? Esa es la intención, que ustedes estén preparados, que puedan saber más. Bueno, son 42. 42 personas que están. Pues esperemos un poquito para... Falta 5 minutos más para menos 10. Estaba con todo gusto. Esto sobre la velocidad de frenado, lo que aplica. Estaba viendo la gráfica. Eso sí. Es variable por país, ¿verdad? ¿O de qué depende? Un poquito, a ver. Las normas, por ejemplo, de diseño geométrico, varían un poquito de país a país. O sea, si ustedes quieren ver en la biblioteca, hace unos 2 años, más o menos, o un año, sí, 2 años debe ser, hubieron 2 alumnos de San Simón que hicieron su trabajo de grado referente a recopilar las distintas normas del diseño geométrico en los países de Sudamérica. Entonces hicieron de Colombia, de Ecuador, de Chile, de la Argentina y Paraguay, parece, si mal no recuerdo. Entonces, cada uno de ellos tiene casi en forma similar, no es el mismo, pero es parecidos, ¿no? O sea, hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, la nuestra, referente a este tema, si ustedes revisan el manual de carreteras de la ABC, van a encontrar que no está muy bien hecha, está mal, porque definen como distancia de frenado la distancia de visibilidad de parada. Entonces, no es coherente eso está mal, ¿no? Y, bueno, en ese hay ese error, en el de Bolivia, por ejemplo, ese es un error. En cambio, en Perú, por ejemplo, está bien, es la que estamos aprendiendo nosotros. Distancia de visibilidad de parada es igual a distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado. En cambio, en el del manual de carreteras de Bolivia, tal como les he dicho, en vez de distancia de visibilidad de parada, dice distancia de frenado. Que se puede utilizar, pero por la forma como está presentado, no está bien. Para mí, no está bien, ¿ya? Pese a que ese manual, si ustedes tienen, o en digital seguramente, van a ver en las primeras páginas que unos 50 ingenieros bolivianos han revisado, ¿no? Entonces, no sé qué habrán revisado,
¿no? O sea, hay varios errores. Por ejemplo, ¿cómo van a permitir que siga algunos términos como, a ver, bandejón? Bandejón. O sea, ahí aparece bandejón. Entonces, uno dice que es bandejón, pero no, nosotros no usamos ese término. Entonces, así hay palabras que están en este manual, que es una copia de los españoles, ¿no ve? Y quien trajo para darles al ABC fue una empresa, ¿cómo se llamaba? Una empresa española que hizo las alternativas del sillar. Y ese estudio cobró 2,5 millones de dólares. Y después ellos, yo pensé que de agradecimiento de lo que le pagaron bien de las alternativas del sillar, a la ABC les estaba regalando ese manual. Pero no, había costado 160,000 o $120,000 ha pagado el Estado para que tengamos la licencia o qué será la autorización de emplear ese manual, ¿no? Entonces, así es la cosa. Cada país tiene unas pequeñas variaciones. ¿Dónde estaría la variación, por ejemplo, en esto de la distancia de velocidad de parada? Algo, les decía que el tiempo de percepción y reacción normalmente es muy variable, ¿no? O sea, es muy variable de 0,5 segundos hasta 5 segundos. Depende la situación y del conductor que está manejando, ¿no? Pero en las normas aparecen 2 segundos, entonces cambia un poquito la fórmula, o como la que tenemos nosotros, 2,5, ¿no? Que la mayoría de los libros, de los libros bibliográficos, etcétera, están usando el tiempo PIEF, o tiempo de percepción y reacción, 2,5. Que es normal eso, es 2,5, es un tiempo racional, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos viendo semáforos, que todavía ustedes no están, es en materia de tráfico, si uno ve semáforos, el tiempo de percepción y reacción, ¿cuánto crees que es? A ver, ¿quién me puede decir? El tiempo de percepción y reacción cuando uno ve un semáforo, ¿cuánto tiempo tardas, digamos, en reaccionar a eso? Un poco cambia de amarillo a verde. ¿Cuánto tiempo tardas para hacer los análisis? Por ejemplo, en semaforización, tienes que determinar el tiempo del ciclo óptimo del semáforo. Entonces, hay que hacer una serie de consideraciones, pero justamente lo único que estoy comentando ahorita es el tiempo de percepción y reacción en semáforos. En tráfico nos dan un tiempo. ¿Cuánto creen que es eso? Así como estamos hablando en este caso, para frenar, para que no te accidentes, dice el tiempo de percepción y reacción es 2,5 segundos, ¿no? Pero en un semáforo, el tiempo de percepción y reacción, ¿cuánto es? O sea, pónganse ustedes, a ver, llegamos a una intersección, está rojo, cambia a amarillo y cambia a verde. ¿Y qué haces? Arrancas, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto tiempo has tardado en percibir y reaccionar? ¿Cuánto? A ver. 3 segundos, Inge. Menos. Al segundo, un segundo. Muy bien, Luis Antonio. Un segundo tardamos. Un segundo. O sea, fíjate, nosotros cuando estamos ahí, a ver, pónganse en una intersección, está en rojo. Muchos cambian a amarillo y ya estamos arrancando. Ni siquiera hemos esperado un segundo. Y lo correcto es que cambien a verde. Y bueno, tú ves verde, pones la caja y arrancas. Ese tiempo de percibir que está entrando a verde y reaccionar, se coloca en los estudios para determinar el ciclo óptimo del semáforo, un segundo. En este caso es otra situación. En este caso es, tú estás en una vía y vas a percibir y reaccionar ante una situación de un problema que está por cruzar un peatón, etcétera. Entonces,
Ese tiempo es muy variable, ahí sí es muy variable, porque normalmente podríamos usar, les decía, un joven reacciona en menos de un segundo, en menos de un segundo, pero ante una situación sencilla, o sea, un perro está por cruzar y ya has definido si vas a frenar o no vas a frenar rápidamente, por eso medio segundo. Pero si estás yendo en un carro y de pronto aparece que va a cruzar un ciclista, que un carro, un auto un vehículo está por cruzarte, que un peatón está por cruzar. O sea, entonces tienes muchas situaciones y tienes que estar pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a frenar? ¿Voy a dejar que pase ese peatón? Bueno, hasta eso avanza el tiempo. Y avanzas vos circulando en el vehículo. No es que ese segundo dices, voy a frenar y frenó. No, no frena así. O sea, digamos, estás yendo a una velocidad y entonces estás avanzando. Hasta que tú dices, ¿qué voy a hacer? Ya ha avanzado una distancia y ha avanzado un tiempo. Entonces, ese tiempo, como es muy variable, entonces la ingeniería ha resuelto poner como 2,5 segundos, porque ese es un promedio, digamos, un promedio. Ni es un jovencito, ni es un viejito que está manejando en promedio. No es una situación fácil, ni es una situación muy complicada, ¿no? O sea, depende. Si tienes problemas, entonces tardarías más. Y si no hay muchos inconvenientes, tardas menos. Entonces, ¿qué haces? Sacas un promedio, y el promedio que estamos diciendo es 2,5. En algunos manuales aparece 2, por si acaso, no es 2,5. Y en otros manuales aparece 3, que ya es mucho, ¿no? 3 segundos para estar pensando y definir qué vas a hacer, ¿no? 3 segundos es relativamente alto. Por ejemplo, si tú metes el dedo a una hornilla de la cocina, por ejemplo, que esté caliente esa hornilla, metes tu dedo, ¿a los cuántos segundos reaccionas levantando tu dedo? Porque está caliente, digamos. O sea, metes el dedo y ¿cuánto tardarías en levantar tu dedo? ¿Cuánto creen? A ver, en tiempo. En segundos, ¿no? Pero ¿cuánto? A ver, imagínense. Ustedes a una hornilla o a una plancha bien caliente ponen su dedo y ¿cuánto tiempo tardan en reaccionar ante esta situación? O sea, una plancha caliente, ¿no? Una hornilla caliente, ¿no? No estoy diciendo tibio, nada, caliente, una hornilla caliente. ¿Cuánto tiempo tardas en reaccionar? O sea, en levantar tu dedo. Tú pones ahí a la plancha ¿cuánto tiempo tardas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto creen? A ver, pongan un número cualquiera. ¿No tienen idea? Aquí hay uno que quiere entrar, pero yo soy a 7. Ah, no le vamos a admitir que está aquí. Ya. Son en total 61, había visto, habían subido. Bueno, ¿cómo es? ¿No tienen idea de cuánto tiempo tardas en colocar tu dedo en una hornilla bien caliente o hirviendo, si quieren que esté la, y levantas? Al instante, ingeniero. Menos de un segundo. Al instante. Entonces, eso, ¿saben qué? ¿Cuánto es? En investigaciones es 0,14 de segundos. Cero, así como han dicho, que está muy bien al instante. Eso quiere decir que evaluando es ni medio segundo, es 0,14 de segundos. Esa es la reacción. Ante un sonido ensordecedor, por ejemplo, que tú puedes reaccionar también, un sonido fuerte, en 0,16, un poquito más, ¿no? Entonces, pero es así, esos son los tiempos que uno tarda en reaccionar ante una situación crítica, ¿no? Igual, en esto que estamos queriendo aprender, es un tiempo de percibir y reaccionar. Los jóvenes reaccionan más rápido, ¿no? Una persona mayor tarda más. O sea, uno se da cuenta cuando uno maneja un vehículo, uno dice, aquí está un viejito, seguro está manejando, porque es lento, es más parsimonioso al manejar, ¿no? Bueno, es. Por ejemplo, yo siempre les aconsejo a ustedes, a los jóvenes, que aprendan a manejar vehículos.
Por ejemplo, algunos seguro no han tenido oportunidad de manejar vehículos. Yo quiero que si quieren en la vida profesional, van a ser ingenieros y todo, aprendan en esta etapa, en jóvenes. Porque si uno aprende ya de mayor, no es lo mismo. No manejas igual. O sea, cuando eres joven, aprendes mejor. Aprendes mejor a conducir. Entonces, a una escuela te vas, una escuela del Automóvil Club, que para mí es uno de los mejores, creo. Ahí los puse a mis hijos, porque yo... a veces algunos me han dicho enséñame, bueno, pero yo prefiero que les enseñen bien, entonces los inscribí en el Automóvil Club, ¿no? Entonces ahí han estudiado, bueno, no me acuerdo si era 200, 400 pesos, no me acuerdo, pero ustedes también si pueden, aprendan, es necesario. Porque, vuelvo a reiterar, cuando uno es joven tienes reacciones mejores, te ubicas mejor. Y pasas etapas. Por ejemplo, cuando yo aprendí, mi papá me enseñó. Entonces, cuando aprendí, subes al vehículo y tienes temor, tienes miedo, porque dices, si me voy a chocar, cosas. Pero pasas etapas. Y después de varias etapas, ya pues subes como subir a la bicicleta, como yo subí antes, manejaba bicicleta, entonces ya uno se va acostumbrando. Después ya te olvidaste, ya manejas. Bueno, con cierta cautela y tratas de hacerlo bien, ¿no? Bueno. Entonces, eso es un consejo, por ejemplo. No se dejen que ustedes a los 40 años, digamos, digan, bueno, ay, no sé manejar, aprenderé. Vas a aprender, pero no es lo mismo. Siempre joven aprendes mejor. Bueno, ya. ¿Qué más me querías preguntar, Luis Antonio? No sé. No, está bien, ingeniero, eso era mi duda. Ya, si María no, listo, te agradezco. Gracias por la pregunta, gracias. Gracias, bueno, usted, ingeniero. ¿No hay nadie más? Entonces, vamos a seguir con lo que es nuestra distancia de visibilidad de parada, ¿ya? Entonces, en su libro... Aquí, he sacado de su libro, dice, se considera como distancia de visibilidad de parada de su P, de un determinado punto de una carretera, la distancia necesaria para que el conductor de un vehículo que circula a la velocidad específica del elemento, o sea, del elemento de la curva, puede ser, de la recta, dice velocidad VSH en tramos rectos, velocidades específicas en diferentes situaciones, al cual se le quiere verificar esta distancia. Puede detenerse antes de llegar a un obstáculo fijo que aparezca en su trayectoria. O sea, nosotros, por ejemplo, para determinar esta distancia de visibilidad de parada, antes se usaba como la distancia, como la velocidad de proyecto. O sea, tú entrabas y con la velocidad de proyecto calculabas la distancia de visibilidad de parada. Después resolvieron, dice, bueno, ya haremos con la velocidad de marcha. O sea, cuando ayer yo hablaba, decía, aquí este vehículo tiene una velocidad de marcha. Esa velocidad de marcha, dentro de lo que es tráfico, es una velocidad menor que la de proyecto. Es menor. Entonces, con esa velocidad que se supone que es la que están los conductores manejando, porque no los conductores van a manejar con velocidad de proyecto, tiene que ser siempre un poquito menos de la velocidad de proyecto. Cuando uno hace un diseño de una carretera, haces con velocidad de proyecto, ¿no ve? O de diseño o velocidad directriz, hemos dicho que tiene esas tres palabras que significan lo mismo. Con eso diseñan ustedes las carreteras. Pero a raíz de que los vehículos en la última década ya son más veloces, tienen mayor aceleración y su sistema de frenado es mucho mejor, etc., es que se ha visto uno como diseñista de carreteras, como ingeniero civil, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Si yo mantengo la velocidad de proyecto en las curvas y en todo el trayecto de la carretera, hay posibilidades de que los conductores vayan a mayor velocidad por estas condiciones de los vehículos modernos. Tienen más aceleración en un instante, consiguen acelerar rápido. Antes no. Por ejemplo, cuando inventaron el automóvil, la velocidad era 10 kilómetros por hora. O sea, en el 1900. De ahí subió a 15, de ahí a 20, y así se fue incrementando, ¿no? Entonces, a raíz de que ahora tenemos vehículos muy veloces y todo, las normas y en general los ingenieros que nos dedicamos al diseño de carreteras, tratamos de que sea seguro, Nobel. O sea, cuando decimos diseño geométrico, es el ordenamiento de los elementos físicos, tales como alineamientos horizontales, alineamientos verticales, secciones transversales, cumpliendo con normas y especificaciones técnicas para que la vía sea segura, segura, cómoda, económica, fíjense, segura, dice. Entonces, para que podamos nosotros hacer lo que sea segura, bueno, nos ponemos en la situación de que hay algunos loquitos que corren mucho. Entonces, a esos les damos la posibilidad de que no sea accidente y le aumentamos un poquito la velocidad de proyecto. Por eso se llama, tenemos velocidades específicas, que esta velocidad específica es mayor que la velocidad de proyecto. Entonces, por esas circunstancias es que estamos en su libro, estamos manejando no velocidad de proyecto, sino velocidad, ni tampoco de marcha, que digamos la realidad deberíamos estar analizando para un vehículo que vaya a una velocidad menor a la de proyecto. No puede estar yendo a la misma velocidad de proyecto. Generalmente la de marcha es más o menos el 95% de la velocidad de proyecto. Esa es la velocidad de marcha. Tampoco es 10, ¿no? 10% de la velocidad de proyecto. Es 95. Casi el 100% de la velocidad de proyecto es la de marcha, pero es un poquito menos siempre, ¿cierto? Por eso digo 95% de la velocidad de proyecto es velocidad de marcha. Pero a raíz de que tenemos vehículos más veloces, con mayor aceleración, etcétera, es que, por ejemplo, los colombianos y los mexicanos han resuelto cambiar y ya no usar velocidad de proyecto, sino cambiarlo por la velocidad específica. Y eso es lo que estamos sabiendo. Estamos cambiando por la velocidad específica. ¿Por qué? Esta velocidad específica es para la situación de que vayas a mayor velocidad que la de proyecto. ¿En cuánto? En 10 a 15% más. Por eso es que se aumenta. Y si ustedes ven en su tabla, ahí dice velocidad específica y tenemos 120. Normalmente hemos dicho nosotros diseñamos hasta 110 kilómetros por hora. Eso es lo que es velocidad de proyecto. Velocidad de proyecto 110. Podríamos diseñar una carretera con 180 kilómetros por hora, 200. Pero ¿qué es lo que se ha evaluado? Se ha evaluado que si nosotros diseñamos a una velocidad muy alta, ¿qué ganamos? O sea, como ingenieros, etcétera, ¿qué ganamos? No se gana casi nada. Se ganará un poquito de tiempo. Pero comparando, por ejemplo, si hacemos 10 kilómetros, ganarás pues un minuto. Pero preferible es aumentar ese minuto, pero que tengas más seguridad. Entonces, por eso es que las velocidades ya no normalmente estamos manejando como 110, 100 kilómetros por hora. Esas son las velocidades de proyecto. Pero podríamos hacer a 180 también. Pero reitero, haciendo a 180, ¿qué tenemos que hacer? Gastar más, porque tenemos que tener radios más amplios para que puedas ir a esa velocidad. Un accidente a esa velocidad de 180 kilómetros por hora, ¿qué pasa? Es un accidente fatal, crítico. Entonces, como queremos que sea segura las carreteras, entonces se ha resuelto en el mundo, en general, diría, disminuir velocidades a las autopistas, que serían las carreteras que tienen mayores velocidades. Se ha tratado de bajar, aunque puedes ir a 160, 180 kilómetros por hora,
pero te recomiendan que vayas a 110 o 120, no vayas más, porque si vas a 180 y te accidentas, va a ser un accidente fatal, como digo, o sea, va a haber muertos, etcétera, porque es una velocidad ya bastante alta. Por eso es que se han reducido las velocidades de proyecto. Se maneja 110 en América y en Europa se maneja 120. Es la velocidad de proyecto, como la velocidad máxima. O sea, si ustedes van, por ejemplo, ahorita a Madrid, o a cualquier, a las autopistas que hay entre Madrid, Francia, o mejor dicho, entre España, Francia, vas por Bélgica, por Alemania, por todas esas autopistas, ahí vas a ver las señales verticales que indican velocidad, van a ver que es 120 kilómetros por hora. No dice ahí 180, no, dice 120. Puedes ir a 180, pero ¿qué pasa? Si un agente de policía te encuentra yendo a esa velocidad, te multa. No es que hay tramitos en un diseño que puedes ir a 180, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, tú quieres ir de Miami a Orlando, es recto casi, todito, es recto, y puedes adquirir velocidades altas, pero ahí dice, vaya a 110, ¿no? 110 es la velocidad, está aprobado para que tengas seguridad, ¿ya? No sé si me han entendido. Entonces, la longitud requerida, distancia de parada, de visibilidad de parada, para detener el vehículo en las anteriores condiciones, de acuerdo con el esquema ilustrado en la figura 431, esto he sacado de su libro, de James Cárdenas, ya también, será la suma de dos distancias. Eso tienen que entender. La distancia de velocidad de parada es igual a la suma de la distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción, PR, dice aquí, distancia PR, percepción y reacción, las iniciales. O aquí yo podría poner PIEP, como les estaba diciendo, de acuerdo a los psicólogos en medicina, los médicos utilizan el proceso PIEP, que es percepción, intelección, emoción y volición, el acto de decir freno o no freno. Entonces, esa percepción y reacción es una distancia durante el tiempo de percepción y reacción. Y la distancia recorrida durante el frenado, DF. O sea, la distancia de parada, distancia de visibilidad de parada, de su P, o sea, D mayúscula, P minúscula, es igual a la distancia de percepción y reacción más distancia de frenado. Esta es la explicación, ¿no? Vamos a aumentar eso un poquito para que puedan ver mejor. Entonces, aquí, esto es lo que hemos estado hablando ayer, pero con otras gráficas. Posición inicial, percibe la situación. Está yendo a una velocidad. Esto es lo que uno empieza a evaluar. ¿Qué velocidad es la que tengo que tomar? Lo que les decía. Normalmente, este conductor debería ir a una velocidad que diríamos se llama de marcha. ¿Cuál es esa? Menor a la de proyecto. ¿En cuánto? Sería en un 5% menos de la del proyecto. Por eso decía 95% de la del proyecto. O sea, a esa sería la velocidad de marcha. Pero después han dicho, bueno, para hacer diseño geométrico, ¿para qué voy a estar tomando la velocidad de marcha? Es demasiado pulir. Entonces tomaremos el otro extremo, la situación más crítica. Sería para los conductores que van a mayor velocidad que la de proyecto. Entonces, por eso es que se está adoptando la velocidad específica, ¿no? Bueno, tenemos una primera posición donde ahí percibe la situación, digamos, el conductor. En una segunda sección de la vía, que es un terreno plano, dice, aplica los frenos. A esta distancia que es de percibir y reaccionar, se ha tomado un tiempo de 2,5 segundos. Entonces, en base a eso se determina qué distancia va a recorrer
en ese tiempo de 2,5 segundos. Listo. Y después, cuando ya aplica los frenos, igual vas a aplicar los frenos no para en un mechito, sino sigue por la velocidad. Si estás yendo a 120 o 110 kilómetros por hora, estás yendo rápido. Entonces, aplicas los frenos, sigues recorriendo. No es que ese instante se detiene, sino por la situación, por la velocidad con la que estás yendo, sigue circulando, ¿no? Entonces, tú puedes estimar la distancia de frenado. Y la suma de todo esto se denomina distancia de parada. Esto es lo que deberían estar en todas las normas. Pero en la de Bolivia, si ustedes revisan, yo les he pedido que se bajen de la plataforma del ABC, que hay los cinco tomos del manual de carreteras. Uno es de diseño geométrico, otro es de drenaje, otro es sobre dispositivos de control del tránsito. Y en esos dispositivos de control del tránsito, esto no está muy bien, porque aquí ponen DF, ¿no? Entonces no es coherente. Esto es distancia de velocidad de parada. O sea, todo esto tardas en parar. Bueno, entonces esta es la última posición final, donde detienes tu vehículo o continúas, ¿no? Hay dos posibilidades, de parar completamente o de continuar. Ayer les decía, tenemos una fuerza con la que está yendo el vehículo. A esa fuerza tiene que oponerse otra fuerza, que es la fuerza de fuerza longitudinal. Ayer decíamos este F sub L, una fuerza longitudinal. Tiene que oponerse, o sea, con esta está yendo. Este vehículo tiene un peso, pero a esta tenemos que oponer una fuerza que se llama la fuerza longitudinal. Esta es una fuerza longitudinal. Entonces, estas dos tienen que igualarse. Si se igualan, va a parar el vehículo. Si no se igualan, no para. Pues, entonces, tiene que haber una para ir frenando. Esta es la fuerza longitudinal, ¿no? Entonces, en su libro, bueno, tenemos la explicación de nuevo de lo que ayer hemos comentado y tenemos la distancia de percepción y reacción. Aquí es igual a la velocidad con la que está yendo el vehículo. Aquí no estamos diciendo cuál es la velocidad, o sea, la velocidad con la que está yendo el vehículo, B sub cero. O sea, ese símbolo le estamos colocando, ¿no? B sub cero. Por, dijimos ayer, la velocidad que es igual. Velocidad es espacio o distancia sobre tiempo. De ahí estoy despejando la distancia. Y por eso es que la distancia de percepción y reacción, que no conozco esta distancia, va a ser igual a la velocidad con la que está yendo el vehículo por el tiempo de percepción y reacción. Entonces, reemplazando el tiempo de percepción y reacción por 2,5 segundos, que les he dicho en su libro, y en la mayoría de los libros se adopta 2,5 segundos, el tiempo de percibir y reaccionar. Hemos dicho que esto puede ser uno que reacciona al 0,5, otro que tarda 5 segundos. Entonces, no podemos decir, vamos a hacer para jovencitos, vamos a hacer para viejitos, nada. O sea, en promedio debemos tomar un valor que este es bastante alto, 2,5 segundos. Para la velocidad B sub 0 en kilómetros por hora. O sea, la velocidad, nosotros de estos vehículos manejamos en kilómetros por hora, ¿no? O sea, especialmente en Sudamérica, kilómetros por hora. Entonces, como hemos determinado la distancia de percepción y reacción, es la velocidad, pero en kilómetros por hora. El tiempo estamos adoptando 2,5 segundos y ahora no puedo multiplicar 2,5 por la velocidad y listo, quedarme, porque ahí tenemos kilómetros, horas y segundos. Entonces, ¿qué cosa estamos sacando? No estamos, ¿qué unidades va a salir? Kilómetros, segundo y hora. No es así coherente. Entonces, tenemos que ver esta distancia de percepción y reacción. No va a parar en kilómetros, ¿no? Va a ser en metros, que se va a ir, la distancia recorrida va a ser en metros. Por lo tanto,
estos kilómetros los vamos a volver a metros. Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros, es lo que dijimos ayer, ¿no? ¿Eh? Y los 2,5 segundos, ahora una hora tiene 3.600 segundos. Esta hora, con esta hora de aquí, de kilómetros por hora, se va la hora. El kilómetro con el kilómetro se va. Y el segundo con el segundo se va. ¿Y qué queda? La distancia en metros. Entonces, esta sería la primera fórmula de este primer sectorcito. La distancia de percepción y reacción, ¿cuánto sería? 0,694 por la velocidad con la que está yendo el vehículo. Velocidad aquí, V sub 0. Y esa sería la primera fórmula, ¿no ve? Estamos adoptando 2,5 segundos, es lo que aquí. Si yo cambio y digo, bueno, el tiempo de percepción y reacción va a ser un segundo, bueno, pues haciendo estas operaciones vamos a tener otra constante. No va a ser 0,694, vamos a modificar, ¿no ve? Va a ser diferente. Si yo pongo un segundo aquí, es diferente. No va a ser 0,694. Pero vuelvo a reiterar. En general, tomamos un tiempo bastante larguito. 2,5 es bastante amplio. Pero es para una situación crítica, etc. Entonces, ahí tenemos la distancia de percepción y reacción, que es igual a 0,694 por la velocidad con la que está yendo el vehículo. ¿No ve? Entonces, después de eso tenemos que ver la distancia de frenado, que se mide desde la aplicación de los frenos hasta el momento en que el vehículo se detiene totalmente o continúa su movimiento con una velocidad V sub F. Depende de muchos factores, por ejemplo, esta distancia de frenado depende, ayer hemos visto también eso. Dependen de muchas variables o factores. ¿Cuáles son esos factores? Digamos, la fricción entre llantas y pavimento. Se nota la diferencia. Por ejemplo, a ver, un ripio. Ustedes circulan en un ripio, en un camino de ripio, o afirmado, que se llama en Colombia. Si ustedes circulan en ese tipo de capa de rodadura, ripio agregado, ¿qué es lo que pasa? Si vas a mucha velocidad, empieza a no haber adherencia, no hay una adecuada fricción entre las llantas y el ripio. O sea, está tu vehículo moviéndose como si estuviera en el aire, a velocidades altas. O sea, y es un peligro porque después quieres frenar y no puedes frenar. Y ha habido muchos accidentes cuando los conductores de instituciones públicas a veces manejan muy alocadamente, entonces van a mucha velocidad en un camino de ripio y cuando hay un problema se vuelcan, mueren los ingenieros, etc. En eso hay que tener cuidado. O sea, si ustedes cuando en la vida profesional están ingenieros y está yendo el chofer a gran velocidad en un camino de ripio, tiene que decir, bueno, bájate o disminuir la velocidad porque estamos peligrando, ¿no? Es así. O sea, hay que hablar, ni modo. A veces uno se calla por no decir algo, pero no, hay que comentar, porque son situaciones que son complicadas. Uno cree que no va a ocurrir nada, pero aquí está un factor, la fricción entre llantas y pavimento. Cuando no hay una adecuada fricción, hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, tiene que otro aspecto que hay que considerar, para la distancia de frenado es el peso del vehículo. Influye el peso del vehículo para la distancia de frenado. Influye el número de ejes, o sea, cuántos ejes tiene un camión. O sea, puede tener 5 ejes. La delantera, por ejemplo, donde está el volante y manejas donde está el motor generalmente, ese es eje simple, llanta simple. Después tienes, la siguiente sería un eje doble o tándem se llama, cuando tienes ya 8 llantas, ¿no? En cada eje 4, más la otra, 2 ejes, que se llama eje tándem, ahí están 8 llantas. Pueden haber 6, pueden haber, hay variaciones. Hay una ley de carga, por si acaso, dentro de Bolivia para
para decir hasta aquí tiene límite este tipo de ejes, ¿no? Porque si está más cargado, hay unas multas. Por eso hay la ley de cargas, que se llama. ¿Ya? Antes no había la ley de cargas tampoco. Por ejemplo, en Bolivia, hace 35 años, más o menos debe ser, o 30, no habían peajes, o sea, lugares donde hay básculas en las carreteras. Ustedes han debido ver ya, Cochabamba, Santa Cruz, por ejemplo, hay una báscula en el tramo de Cochabamba, que yo conozco, y ahí controlan las cargas de los ejes de los camiones, especialmente, porque si están sobrecargados, esos son los que dañan al pavimento, a la estructura de un pavimento. En cambio, los autitos, por ejemplo, esto les puedo comentar para que ustedes cuando lleven carreteras dos después, cuando circulan en una calle o en una carretera puro autitos, en palabras sencillas podríamos decir que no le hace doler al pavimento. O sea, no hay esfuerzos en a un metro de profundidad debajo de la rasante, que haya esfuerzos que afecten a los granos del agregado. O sea, no le afecta mayormente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pueden pasar infinitos vehículos livianos que no influye en el diseño del pavimento prácticamente, ¿no? En cambio, pasan 10 camiones. Esos son los que les va dañando a su pavimento. O sea, las cargas pesadas son las que dañan. ¿Ya? Bueno. Entonces, dice, para determinar esta distancia de frenado, hay varios factores que influyen, ¿no? Nos han dicho el peso, el número de ejes, el tipo de pavimento, si el pavimento está mojado o no está mojado. Es otro problema, porque un pavimento mojado es más crítico que un pavimento seco. Entonces, cuando está lloviendo, por ejemplo, es más peligroso, porque patinas más, o sea, no, si tus llantas están gastadas, peor todavía, ¿no? O sea, por eso es que cuando hacen inspecciones a los vehículos, deberían controlar las llantas, que no estén lisas, ¿no? Porque cuando están lisas no se adhieren muy bien. Bueno, etcétera, dice, ¿no? O sea, hay una serie de factores que influyen en la distancia de frenado, ¿ya? Sin embargo, estableciendo ciertas condiciones, es posible calcular dicha distancia. Es lo que ayer hemos visto, que bajo ciertas condiciones. Entonces, hemos visto que había varias condiciones y al final hemos llegado a esta fórmula, que en su libro está en qué página, a ver, voy a buscar. En la 369 está de su libro, este. ¿No? Sí. Sí, aquí. Entonces, nosotros hemos estado manejando la velocidad de marcha, ¿no ve? Pero dice, para determinar la distancia de velocidad de parada, bajo el supuesto de que el vehículo circula aproximadamente a la velocidad de diseño o a la velocidad específica, queda como la fórmula. O sea, dice, bueno, pues vamos a tomar las situaciones más críticas. Entonces, podríamos tomar aquí, por ejemplo, velocidad de diseño, B sub D, dice, aquí B sub D, de diseño. Pero podemos igualar, dice, la misma fórmula y utilizando velocidad específica. O sea, podemos trabajar con la velocidad de diseño, podremos trabajar con la velocidad específica. En la tabla, dice, se muestran los coeficientes de fricción longitudinal. Aquí, si ayer cuando terminábamos esta parte de la ecuación, aquí F sub L, dice, F sub L, aquí también F sub L. ¿Qué es eso? Es el coeficiente de fricción longitudinal. Coeficiente de fricción longitudinal. Este coeficiente de fricción
distribución longitudinal es un dato experimental, ¿ya? O sea, en base a la experiencia han determinado estos valores. Coeficiente, un número es de fricción longitudinal, de coeficiente de fricción longitudinal, F sub L. Para velocidades específicas de 30 kilómetros por hora, por ejemplo, es 0,44. Y para velocidades de 120, velocidad específica, 0,30. O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que tienes más velocidad, el coeficiente de fricción es menor, ¿no? En esos rangos está normalmente, del 0,44 y 0,30. Entonces, si nosotros queremos hacer encontrar la distancia de parada, por ejemplo, utilizando estas fórmulas, entonces, si tenemos una velocidad específica de 80, vamos a poner 0,32 aquí, a F sub L, coeficiente de fricción 0,32. Ayer cuando terminábamos, pues aumenté aquí más menos P. ¿Qué es P? Es la pendiente, la pendiente. Cuando resolvimos las ecuaciones, teníamos en un terreno plano. O sea, si revisamos, esto es plano. Pero en las carreteras tenemos con subidas o bajadas. Entonces, para poder aplicar de lo que hemos aprendido, entonces te dice que si está subiendo, o sea, con una pendiente positiva, aquí vamos a poner más P. Si está bajando el camino, está con una pendiente descendente, aquí vamos a poner menos P. Y P no es porcentaje, ¿no? O sea, no es pendiente, o sea, 8%, así. Va a ser en decimal 0,08. O sea, ese sería el más menos P. Si tengo 8% de pendiente, ¿no ves? Estoy diciendo, y positivo. Entonces, aquí, si es positivo, más 0,08. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para determinar la distancia de parada, la fórmula correcta. Dice, podemos usar con velocidades de diseño, podemos usar con velocidades específicas. Esta velocidad específica es mayor que la de diseño, ¿ya? Entonces, no, nos están dando los coeficientes de fricción longitudinal. ¿Cuáles serían esos valores? Si tenemos una velocidad específica de 75, por ejemplo, entonces deberíamos interpolar entre esas dos coeficientes de fricción longitudinal, ¿no? Este es longitudinal, coeficiente de fricción longitudinal. Eso es a lo largo del camino. Cuando tú estás yendo, vas a poder frenar. Ese es el coeficiente de fricción longitudinal, a lo largo. Hay otro coeficiente más. El otro coeficiente, ¿cómo se llama? Coeficiente de fricción transversal. O sea, cuando estás en una curva, ahí tomas en cuenta el coeficiente de fricción lateral o transversal, ¿no? En cambio, en este es longitudinal, porque estás frenando cuando está yendo el vehículo, está avanzando, ¿no? Por eso se llama coeficiente de fricción longitudinal. En curvas es coeficiente de fricción transversal, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos la explicación de nuestras tablas. Aquí, por ejemplo, tenemos un resumen. Distancia de percepción y reacción. Utilizando esta fórmula, fíjense, esta fórmula 0,694 por velocidad específica, nos da esto. Aquí dice velocidad específica. Si tomo 20 o 30, voy a tener la distancia de percepción y reacción en metros. Entonces, ahí, imagínense, a 130 kilómetros por hora, si tomas 2,5 segundos el tiempo de percibir y reaccionar, tienes que recorrer aproximadamente 90 metros para que en esos 2,5 segundos que estás pensando, si voy a frenar, ¿qué voy a hacer? Ahí has recorrido esta distancia. Si estás yendo a 50, por ejemplo, de velocidad específica, 50 kilómetros por hora, la distancia de percibir y reaccionar, distancia recorrida de percepción y reacción, eso es, así es en términos completos, distancia recorrida con la percepción y la reacción,
para 50 kilómetros por hora es 34, 35 metros. O sea, cuando estás yendo a 50 kilómetros, tendrías una distancia de 35 metros. Pero cuando tienes el tiempo de percepción de 2,5, ¿no? 2,5. Pero si yo pongo un segundo, voy a tener menos distancia, ¿no? Pero esto es con finalidades de hacer diseños, ¿no? La distancia de frenado a nivel es que no tiene pendiente. Entonces, las fórmulas que estamos usando está este P0. Eso es a nivel. Si es así, tenemos estas distancias de frenado. Si hacemos a la misma, el valor de 40, vamos a encontrar 18 metros. ¿Y después qué hacemos? Tenemos que sumar estas dos distancias, ¿no ve? Y esta es la distancia de velocidad de parada en metros. Entonces, 13,9 más 4,6, 18,5. Y para hacer nuestros diseños geométricos, ay, disculpe, no necesito tener con decimales nada de estos números. Como esto es adoptado, o sea, estimado, entonces 18,5 puedo redondear a 20, este 31,1 a 35, este 46 a 50, este 63,4 a 65. Si ustedes se fijan, están redondeados cada 5, ¿no? O sea, 215, 220, listo, 248, 250. 284, 285. Estas son las distancias de visibilidad teóricas redondeadas. ¿Listo? Entonces dice, para carreteras con pendientes de rasantes superiores a 3%, tanto en ascenso más P como en descenso menos P, se deberán realizar las correcciones necesarias a las distancias de frenado dadas en la tabla 4.5. Para tramos a nivel, o sea, hacemos corrección, por eso es que aumentamos más menos P. Con la siguiente ecuación afectada por la pendiente de la rasante. Entonces, estamos colocando aquí más menos P. Hemos dicho que ponemos más cuando la pendiente es en ascenso, aquí dice en ascenso. Pongo menos si la pendiente es en descenso, se está bajando, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes formas de presentar la distancia de frenado. Aquí está, por ejemplo, agarrando G, la gravedad, la aceleración de la gravedad, 9,81, ¿no? Bueno, en resumen, aquí tenemos para diferentes pendientes, en ascenso o en descenso. De las ecuaciones que hemos hecho, que estamos viendo, ahí sacan estos valores, distancia de visibilidad de parada. ¿Ya? Existe otra distancia de visibilidad de adelantamiento, ya también, adelantamiento. Esa distancia de adelantamiento consiste en esto. Tú tienes, estás hecho una carretera de dos carriles. Uno se está yendo así y otro se está viniendo por el otro carril, ¿no? Aquí está la flechita, está yendo uno y el otro está yendo en el otro sentido. Entonces, estamos queriendo ver otro tipo de análisis, distancia de visibilidad. La primera era de parada. Esta es de adelantamiento ya también, de adelantamiento. Esa distancia de adelantamiento D sub A, aquí dice D sub A, es igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 más la distancia 4. Y de cada uno te está explicando. La distancia 1, por ejemplo, es la distancia recorrida durante el tiempo de percepción-reacción del conductor que va a efectuar la maniobra en metros. Después viene D2, esta distancia D2. Distancia recorrida por el vehículo adelantante durante el tiempo desde que invade el carril del sentido contrario hasta que regresa a su carril, en metro. Si lo vemos en esta gráfica, aquí tenemos. Esta es la posición del vehículo que tenemos, que está delante de nosotros y está más lento, digamos. Y tú estás aquí. Entonces, primero se encuentra esta distancia de 1, es lo que está diciendo aquí. Distancia recorrida durante el tiempo de percepción-reacción del conductor que va a adelantar, que va a efectuar la maniobra, que va a efectuar, así dice, que va a efectuar la maniobra en metros.
Entonces, el conductor que está aquí, quiere adelantar. Entonces, va a avanzar. Esta es la distancia de uno. Entonces, de ahí sale al carril contrario, porque es una carretera de dos carriles, nada más. Entonces, sale y tenemos el vehículo adelantante. O sea, este vehículo viene a esta tercera posición. Aquí está A1, A2, A3. Y de aquí empieza a acelerar para vencerlo a este, ¿no? Pero este, mientras estás haciendo la maniobra, este está avanzando, ya está llegando aquí. Estás recorriendo. Entonces, este es el vehículo rebasado, ya, pero de la posición 1 ya va hasta aquí, B2. Este es el A, puro A. Y este es el B, ¿no ves? B, el B1 en la posición de este vehículo y después está aquí en otra posición, B2. Este es el vehículo rebasado. Entonces, cuando este está adelantando, tiene que ir avanzando y vencer a este, pasar. Pero en el otro sentido hay otro vehículo, C, está... Cuando está aquí partiendo, este está aquí. Y de ahí, cuando este entra a este punto, este ya ha avanzado hasta aquí. Entonces, por eso es que hay que ir encontrando estas distancias. D1, D2, D2, que este es un tercio del D2, y esta parte, para ir a entrar de nuevo, dos tercios de D2. De ahí, el otro vehículo que está por cruzar, con este que se sale del carril contrario, tenemos la distancia de 3, y después esta distancia de 4. La suma de todas estas distancias es la distancia de visibilidad de adelantamiento. ¿Sí? Aquí está la explicación del D3, este D3. D3 es la distancia de seguridad, o sea, hay una distancia de seguridad. Una vez terminada la maniobra, que a este termina, se entra aquí al carril, entra el vehículo adelantante, este es el vehículo adelantante, y el vehículo que viene en la dirección opuesta. Este es el vehículo que viene, vehículo opuesto que aparece cuando el vehículo adelantante está en A3. Cuando está aquí, este es el vehículo que está apareciendo aquí. Entonces tú tienes que adelantar y pasar, y este ya va a ir recorriendo. Por eso es que la distancia de 4. Distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido opuesto, estimado en 2/3 de D2. Entonces, para poder calcular esta distancia de adelantamiento, dice aquí, para el cálculo de la distancia de visibilidad de adelantamiento, se utilizará como guía los valores indicados en el manual del ASTO, que se presentan en la tabla 4.9, para 4 rangos de velocidad específica, los cuales se fundamentan en una gran cantidad de observaciones de campo relacionadas con el comportamiento de los conductores. La distancia de 1, esta distancia de 1, vestito, recorrida durante el periodo de la maniobra inicial, porque aquí se inicia la maniobra, empieza a adelantar, ¿no ve? Se calcula con la siguiente ecuación. O sea, aquí te está diciendo cómo voy a encontrar esta distancia de 1. Entonces, esa distancia de 1 es igual a 0,287 por T1, abrir paréntesis, B menos M más AT1 sobre 2. Y cerrar paréntesis. Con esa, a ver, con esta velocidad, o mejor dicho, con esta ecuación, calculo la distancia de 1. Es lo que nos está enseñando aquí, para calcular la distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces, aquí es igual a la suma de todas estas distancias, que es lo que hemos dicho aquí, ¿no? A ver, aquí voy a adelantar, aquí está. La distancia mínima de visibilidad de adelantamiento es igual a la distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 y más distancia 4. Es lo que... Y cada uno está explicando cuánto sería, qué significa la distancia 3, por ejemplo. Esta es una distancia de seguridad. Antes de que llegue este, entonces se entra al carril. Una vez terminada la maniobra, entre el vehículo adelantante y el vehículo que viene en la dirección opuesta, es el vehículo que viene en la dirección opuesta, recorrida durante el tiempo de despeje. O sea, aquí tenemos una distancia de 3. Pero primero empezamos por el D1. Entonces el D1 dice, calculamos a través de esta fórmula. Esa fórmula te desarrolla y dice...
T sub 1, tiempo de la maniobra inicial. Entonces aquí está T sub 1, T sub 1. Tiempo de la maniobra inicial. A, promedio de aceleración que el vehículo necesita para iniciar el adelantamiento. Kilómetros por hora, segundos. B, velocidad del vehículo que adelanta. Kilómetros por hora. Y M, dice de la ecuación, aquí hay un M, menos M, dice. M, diferencia de velocidades entre el vehículo que adelanta y el que es adelantado, igual a 15 kilómetros por hora en todos los casos. Entonces, la distancia de 2 recorrida por el vehículo adelantante durante el tiempo desde que invade el carril del sentido contrario hasta que regresa a su carril, se calcula con la siguiente fórmula. Ya también tenemos esta distancia de 2, es igual a 0,287 por la velocidad por el T2. T2, ¿qué es? Tiempo empleado por el vehículo adelantante hasta que invade el carril del sentido contrario, desde que invade el carril del sentido contrario hasta que regrese a su carril. Esto es en segundos. Este tiempo varía entre 9,3 y 10,4 segundos. D es la velocidad del vehículo que adelanta, kilómetros por hora. La tercera, D3, la distancia de seguridad, eso se llama la distancia D3, entre el vehículo adelantante y el vehículo que viene en la dirección opuesta, recorrida durante el tiempo de despeje. Se encontró en estos estudios que varía entre 30 y 90 metros. Ya te está diciendo que tiene una variación de este de 3 entre 30 y 90 metros. Luego tenemos la distancia de 4, la última, recorrida por el vehículo que viene en sentido opuesto, suponiendo que circula a la misma velocidad del vehículo adelantante. Es igual a la distancia recorrida por el vehículo adelantante o para el vehículo adelante desde el momento en que invade el carril del sentido opuesto hasta que regrese a su carril. O sea, la distancia de 4, dice, es igual a 2/3 de la distancia de 2. Está diciendo aquí para ir entendiendo cómo vas a encontrar cada una de estas distancias. En la tabla 4.10 se presentan los valores mínimos recomendados para la distancia de visibilidad de adelantamiento. De su bar, calculados con los criterios anteriores, todos estos que estamos comentando aquí, para carreteras de 2 carriles, es un carril de ida y un carril de vuelta, ¿no? Es 2 carriles, 2 sentidos. Desde donde se asume que la velocidad del vehículo adelantado es la velocidad del volumen de tránsito cercano a capacidad, menor en 15 kilómetros por hora a la velocidad del vehículo que adelanta. O sea, son criterios. Entonces, aquí están los resúmenes como para poder encontrar elementos que conforman la distancia de visibilidad de adelantamiento en carreteras de 2 carriles, 2 sentidos. Entonces, tenemos la distancia recorrida, hemos dicho D1, D2, D3 y D4, y la suma. Entonces, si tenemos un rango de velocidades específicas de 50 a 65, y la velocidad del vehículo que adelanta es 56.2, entonces la aceleración es tanto, la distancia va a ser 45, para el otro la distancia 2 va a ser 145, la distancia de 330 más 97 da 317. Aquí está elementos que conforman la distancia de visibilidad de adelantamiento en carreteras de 2 carriles, 2 sentidos. El componente de la maniobra de adelantamiento. En la primera tenemos la aceleración, el tiempo, por ejemplo, cuando estamos en este rango, 3,6. Si estamos en este otro rango de velocidades específicas, entre 66 y 80, la aceleración es 2,3 y el tiempo es 4. Y la distancia en ese caso es 86. ¿De dónde están sacando esta distancia? Estamos sacando de lo que aquí les hemos dicho. La distancia de 1 se obtiene con esta fórmula. Entonces, la aceleración, esta aceleración, este tiempo, te está dando aquí en esta tabla, ¿no? Aquí está. Aceleración, tanto. Tiempo, tanto. ¿Pero para qué? Para tener la velocidad específica del elemento en el que se efectúa la maniobra. Si está entre 50 y 65,
tenemos diferentes velocidades específicas. La velocidad del vehículo que adelanta, o sea, ¿a qué velocidad está? Entonces, de función de eso, vamos determinando las distancias para cada uno de los sectores. Por ejemplo, el tiempo 2 para la segunda, o sea, vemos aquí, a ver, tiempo velocidad para la distancia 2, aquí está tiempo 2, por la velocidad. Entonces, ese tiempo 2, ¿de dónde? Aquí voy a tener, voy a sacar, si estoy yendo en este rango de velocidades específicas, entonces el tiempo 2 va a ser 9,3. Si estoy yendo en este rango entre 81 y 95, el tiempo 2 va a ser 10,7 segundos. ¿Ah? Y así. Entonces, este es para ayudarnos a definir cuánto sería. Y aquí vemos la distancia, por ejemplo, de visibilidad de adelantamiento, es la suma de los cuatro distancias. Fíjense, cuando estás yendo a velocidades de 96 a 110 kilómetros por hora, la distancia total que requieres es 726 metros. Si vas a velocidades de 50 a 65, 317. Y después hay unas distancias mínimas de visibilidad de adelantamiento en carreteras de dos carriles, dos sentidos. Velocidad específica del elemento en el que se efectúa la maniobra. Velocidad específica, dice, del elemento en el que se efectúa la maniobra. Tenemos ahí velocidad específica de 30 hasta 130. Velocidad del vehículo adelantado. Del vehículo adelantado. Si revisamos, del vehículo adelantado, ¿cuál es ese? Por si acaso aquí si volvemos, dice, tenemos velocidad del vehículo adelantante o adelantado. Y aquí tenemos vehículo opuesto que aparece cuando el vehículo adelantante está en A3, aquí A3, en A3, A1, A2, A3. Entonces, uno es el vehículo adelantante y el vehículo opuesto que aparece cuando el vehículo adelantante está en la posición en este. Entonces, este aparece en ese lado. Y de ahí sale que estas distancias, ¿cómo se encuentran? Ahí tenemos esta tablita para poder determinar esta distancia de adelantamiento, ¿no? Y después tenemos un comentario: en carreteras de dos carriles y dos sentidos de circulación se debe procurar obtener la máxima longitud posible en que la distancia de visibilidad de adelantamiento sea mayor a la mínima dada por las tablas anteriores. O sea, dice, de estas debería ser mayor a estas mínimas que están dadas de estas tablas. ¿Qué más dice? Por esto, como norma de diseño, se deben proyectar en tramos de 5 kilómetros varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, 583, deberíamos tener varias de más de 583, o sea, tramitos de más de esa distancia, es lo que está diciendo. Por esto, como norma de diseño, se deben proyectar en tramos de 5 kilómetros varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada. En la tabla 4.11, que es esta, se presenta como guía la frecuencia con la que se deben presentar oportunidades de adelantar o el porcentaje mínimo habilitado para adelantamiento en el tramo de acuerdo a la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Entonces, dice, si yo tengo una velocidad de diseño de un tramo que es similar, homogéneo, está entre 20 y 60, dice que el porcentaje mínimo de la longitud con distancia de visibilidad de adelantamiento debe ser el 20%, como mínimo, 20%. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos tener distancias mayores a 317 metros, mayores si estamos con estas velocidades de 50 a 65. ¿No? Es lo que te estás recomendando. O sea, quiere decir que tenemos que tener longitudes para poder adelantar. Por eso dice aquí, porcentaje mínimo de la longitud con distancia de visibilidad de adelantamiento, por lo menos 20. Si tenemos velocidad de diseño de 60 a 80, debemos tener como porcentaje mínimo de la longitud con distancia de visibilidad de adelantamiento del 30%.
80 y 100 velocidad de proyecto de diseño de un tramo homogéneo de las mismas características, debería haber oportunidades de adelantar del 40%. ¿Ya? Eso es lo que está comentando aquí. ¿Listo? Bueno, para no cansarlos, ahí vamos a quedar. ¿Ya? ¿Listo? Aquí empiezan los criterios para la determinación de las longitudes de curvas verticales. Vamos a empezar a ver cómo se hace, cuáles son los criterios que nos definen para determinar la longitud mínima de las curvas verticales. Y aquí, si ustedes ven, para adelantar, para que estén fijándose, distancia de parada, dice, mayor a la longitud de la curva vertical. Entonces, tenemos, ya sabemos cómo se encuentra la distancia de parada, ¿no? Una ecuación. Entonces, tenemos que hacer esa ecuación, aplicar con datos y ver si es mayor a la longitud de la curva vertical. Y si no, tenemos el caso 2. Aquí está el caso 2, la distancia de visibilidad de parada menor a la longitud de la curva vertical. Estos conceptos teóricos en la próxima clase vamos a comentar y de ahí vamos a ir determinando cómo se saca la longitud de la curva vertical en base a ecuaciones, ¿no? Y con esas ecuaciones se hacen los cálculos, ¿no? O sea, para las curvas cóncavas ya también igual, caso 1, distancia de parada, si es mayor a la longitud de la curva vertical, o tenemos el segundo caso que es distancia de parada menor a la longitud de la curva vertical, que es lo que se ve aquí en la gráfica. Y con eso vamos viendo cuál va a ser la longitud de la curva vertical que debemos adoptar. Entonces, en base a este criterio. Hay otros criterios más. Entonces, por ejemplo, aquí, longitud mínima de las curvas verticales con visibilidad de adelantamiento, ya también, o sea, tomando en cuenta las distancias de visibilidad de adelantamiento. Hay otras que se toman en función del criterio de la comodidad, o sea, longitud mínima de las curvas verticales con comodidad en la marcha, o sea, el criterio de la comodidad. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Aquí está la fórmula. Este es el criterio de la comodidad o confort. En base a esto, determinamos cuánto sería la longitud de la curva vertical. Hay otro criterio, la longitud mínima de las curvas verticales con apariencia ya también, con apariencia o estética se llama. ¿Cuál es la fórmula? Es esta. Longitud de la curva vertical es 30 veces por I. Ya sabemos que es I, la diferencia algebraica de pendientes. Entonces tenemos que aplicar con eso y determinar si este criterio, cuánto nos da la longitud mínima, ¿no? Y así vamos determinando. Por ejemplo, aquí ya no estamos manejando los mínimos. Ahora ya también manejo los máximos. La longitud máxima de las curvas verticales con control por drenaje ya también. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Aquí tenemos, esta es la fórmula. Criterio de drenaje es longitud de la curva vertical debe ser igual a 50 por I. Y así vamos viendo cuáles serían los criterios que debemos manejar, ¿ya? Esto lo estamos dejando para la próxima clase, para que no nos cansemos y lo hagamos bien. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta.